tour buses have arrived. Puedes ir a Chichen Itza en dos maneras, colectivo o tour. Chichen Itza cuesta $35 para entrar y puedes alquilar un guía en la entrada para $75 y dura 2 horas. Hay mucho que hacer y ver en Chichen Itza, fuera del templo principal. Esto es el estadio donde jugaba Poc Ta Poc, el juego con un balón. Si vas con un tour, va a costar $60 como mínimo para el día entero y también incluye un viaje a un cenote cerca. Puede que valga la pena si no eres mochilero. Chichen Itza es muy grande. Puedes pasar todo el día aquí visitando los templos, las ruinas, todo. También puedes ir en colectivo y comparte el guía. Esta persona tiene mucha información histórica sobre Chichen Itza. Este método cuesta la mitad de un tour. Tienes que visitar toda Chichen Itza porque las partes al exterior son increíbles y aunque haga mucho calor, es necesario. Es increíble, mira. Ya no puede subir. Paró en 2006. Wow. Vienen los buses de turistas a las 11 de la mañana y ahora hay mucha más gente. Tienes que ir a Chichen Itza. Si estás por Yucatán, es increíble y vale la pena. Y si vas en colectivo, va a ser mucho más barato. Ahí está, un día a Chichen Itza y solo me ha costado $900 y los tours que también te llevan a cenotes, esos te van a costar doble el precio, $1,800.